Es cierto que esto, a pesar de que se inicie todo este proceso a partir de un hecho trágico, porque es la pérdida de un ser querido, de alguien, a su vez tomar la decisión en esos momentos de donar órganos para darle vida a otras personas, eso es muy digno de la familia, al tomar esta decisión. Cuando esto ocurre, gatilla todo el proceso a través de la entidad que es el CODAIC y el INCUCAI, para poner en marcha todo un sistema para disponer de los órganos de este paciente y llevarlos a los casos que están en lista según estas entidades, digamos. Desde la ciudad de Belleville, ¿hacia dónde partieron los órganos, doctor? Bueno, vino un equipo de Mendoza. Por cuestiones climáticas tuvo que aterrizar el avión en Villa María. De Villa María llegaron a la ciudad de Belleville. Fue el primer equipo que llegó y un segundo equipo que viene del Hospital Privado de Córdoba, que ellos vinieron por tierra. Y coordinan las acciones entre estos dos equipos y bueno, el doctor Bondoni también hizo una parte del tema de las córneas. ¿De quién se trataba la persona fallecida, doctor? Era una paciente joven de 35 años, sin comorbilidad previa, que hizo una hemorragia cerebral, digamos. Son casos lamentablemente que se dan en pacientes jóvenes y sanos. Y bueno, eso provoca un fallo por presión intracraneana, digamos, que lo lleva a la muerte cerebral. Y bueno, gracias a todo el proceso que nuestra terapia a través del doctor Bondone es mantener, digamos, todas las funciones vitales a pesar de que clínicamente esté muerta porque el cerebro está en muerte cerebral, o sea, hay línea de base, digamos, no hay actividad. Pero una cosa para destacar que tanto el equipo de Mendoza como el equipo de Córdoba, bueno, ha elogiado a las prestaciones que ha mantenido esta paciente con sus signos vitales ideales para hacer los procedimientos que se han desarrollado. El doctor Santiago Bondone, a cargo de la terapia del Hospital Ceballos, confirmó que la donante es de una localidad cercana a La Boulaye. De una localidad al sur de La Boulaye. Al sur de La Boulaye. No era oriunda de La Boulaye. Fue derivada en primera instancia por un problema médico, como comentaba el doctor, a La Boulaye. Y como bien dijo el doctor, que por la complejidad de nuestro hospital viene a hacerse atender por neurocirugía, que bueno, lamentablemente la enfermedad terminó haciendo esta muerte cerebral. ¿Qué característica tuvo precisamente, doctor, esta ablación? Se hizo ablación en bloque de corazón, pulmón y riñón. Eso iba para una sola persona del equipo de Mendoza en una emergencia nacional. Y el riñón y páncreas a Córdoba, al hospital privado. Bueno, esto desde la última se había hecho en el 2014, ¿puede ser, doctor? Sí, el promedio nuestro es una o dos por año que se llegan a concretar. Hay que destacar que siempre hay estos potenciales donantes, como llamamos, porque nuestra unidad, al tener mucha incidencia de pacientes neurocríticos, o sea, con problemas cerebrales que pueden llegar a la muerte cerebral, hay muchos casos más, pero lo que pasa es que por distintas causas no llegan a hacer a la ablación. Pero por año hay Doctor, más. hacer hincapié, digamos, en el hecho de que se cuenten aquí con todos los elementos necesarios para concretar este tipo de operativos que a lo mejor se podrían haber llegado a ciudades más grandes o u otros lugares, pero ¿por qué se eligió Belleville? No es que se elija Belleville, Belleville se eligió por, como dijo el doctor, las prestaciones que tiene este hospital, al contar con neurocirugía y un hospital con la terapia intensiva, el servicio de emergencia, tenemos todo un sistema de atención que atiende a estos pacientes para salvar la vida, obvio, ¿no? Y si se llegan a estas situaciones, uno está obligado, por una cuestión moral, a hacer todo lo posible para la donación también.